La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, buen día. Buen día, Danilo, buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. Bueno, les cuento que me encuentro aquí en Prefectura, en por la calle Almirante Brown. Estoy acá en su despacho con el prefecto Peralta. Estábamos escuchando muy atentamente la nota de recién con el subcomisario Méndez por los hechos del fin de semana, así que acá estamos por uno de esos, ¿no? De lo que ocurrió este fin de semana con una persona, sí, que fue auxiliada por un conocido en la parte del continente, tenemos que decir que fue de este lado, no fue del lado de Isla, por el motivo de unos golpes, ¿no? Cayeron de fugitivo por un conocido, como decía, y después también el auxilio, ¿no? De acá, de prefectura, que se hizo presente en el lugar, Dani, y bueno, y ahí donde contactaron a la persona que se encontraba golpeada. La persona, por lo que acá me decía, más o menos el prefecto, estaba siempre consciente, sí estaba como mareado, débil, pero... Y le dieron un fierrazo a la cabeza, imagínate, con claro, un cambio le pegaron. Imagínate. Así que bueno, si querés, para que te cuente más los detalles finales, acá lo tenemos al prefecto Peralta para que ya lo dé con vos, ¿vale? Bueno. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, ¿cómo toman conocimiento ustedes de este hecho? Nosotros ayer en el transcurso de la mañana, sí, se acercó una persona en un vehículo solicitando si podíamos brindarle una asistencia para acercarnos con nuestra embarcación hasta lo que es el sector de Isla, porque tiene un compañero que lo había tomado contacto con esta persona, que digamos que habría sufrido un golpe, no dio mucha explicación, sí, muchos datos, digamos, la persona que digamos que habría sufrido algún golpe que por ahí necesitaría acceder al hospital, sí, por ahí es una situación por ahí poco común, porque las personas que están en la isla no tienen los medios como para acercarse hasta el puerto, para después ir hasta el hospital, o sea una dolencia o algún tema como este que por ahí resistía alguna que otra gravedad. Esta persona intentó ir con su propia embarcación, pero no pudo acceder, porque digamos, era en el sector de Atanor, ¿sí? por el barrio y la situación de lo que es la calle esa, no pudo acceder hasta su embarcación y no pudo ir él con sus propios medios a asistir. Entonces, por ese motivo nos pide una colaboración, ¿no? Nosotros vamos hasta el lugar, nos encontramos con esta persona, que se encontraba consciente, podía hablar, lo que manifestó. Pero cuando lo ven golpeado, digamos, estaba golpeado. Sí, ya. Sí, se notaba que había sido golpeado, tenía un poco de sangre en el rostro. No se puede determinar por ahí por la cantidad de sangre la magnitud de la lesión, sí, por ahí pudo haber sido, en el momento uno no puede determinarlo, si es un tajo, un corte o un golpe, como comentaba recién el comentario, era con una especie de fierro que le habían golpeado, ¿sí? Pero por lo que se pudo manifestar, que en el transcurso de la noche había tenido alguna discusión con alguna persona, sí, no manifestó la cantidad, sí, en el sector ahí de Atanor, sí, que lo golpearon, y después como que por sus propios medios se acercó hasta su lugar donde descansa habitualmente, y bueno, el otro día cuando se levantó estaba, se sentía muy muy dolorido, muy muy descompensado, sí, por ahí el tema del sangrado. O sea, discúlpeme, ¿es habitual entonces que esta persona vaya a ese lugar? Por lo que nos comentó, digamos, es como que era su sector de residencia. Sí, o sea, como le decía, no pudimos tener mucha información, por ahí la persona no quiso manifestar mucha información tampoco, porque él quería ir al hospital para que lo atiendan. Lo primero que le consultamos si quería efectuar alguna denuncia, si quería que lo acercásemos hasta la policía, si tenía algún pariente por ahí que requería le pongamos en conocimiento, dijo que no, y la persona hasta que lo vino a buscar, lo llevó en su vehículo y lo llevó hasta el hospital, y nosotros ahí ya perdemos el contacto con esta persona. Uh-huh.
Peralta, ¿ustedes mismos dan aviso a la policía de esta situación? No, es muy probable que en el hospital, cuando llega una persona con alguna herida de gravedad, ponen de oficio, hacen la comunicación con la policía para que después a través de la fiscalía se actúe de oficio. Y en el momento, por ahí, la manifestación que él expresa en el lugar amerita que se le dé intervención a la policía. Le quiero preguntar lo siguiente. ¿Usted recuerda aquel episodio donde una persona también dijo que lo habían golpeado, que lo habían tirado al río? ¿Se acuerda? Sí, ese episodio estábamos hablando recién acá con tu compañera. ¿Y es el mismo lugar donde ocurrió esto? Aproximadamente el mismo lugar, pero digamos, estas personas no creo que tengan relación con este hecho. Eran unas personas que habían venido de Luján, un grupo de cuatro conocidos que habían vivido quizás algún poco de alcohol y entre alguna que otra confusión habían terminado peleándose entre ellos. Y por ahí estaba la posibilidad que por ahí en la misma discusión podía haberse caído alguno al agua. Pero el hecho es distinto, es el mismo lugar. Sí. ¿Se ha hecho algún procedimiento en este lugar? ¿Cuáles son las instrucciones hasta ahora que les ha dado la fiscalía? No, nosotros no tomamos intervención en el caso. Digamos, o sea, que lo va a seguir manejando la policía, al hecho. Claro, sí. O sea, a lo sumo nosotros por ahí después digamos, brindamos el acta de asistencia que se hizo en el momento a la persona, ¿sí? la primera manifestación que hace, y después digamos, la fiscalía puede llegar a dar alguna directiva y nosotros en colaboración con la policía podemos brindarle por ahí un traslado hasta el lugar si necesitan hacer algún relevamiento de la zona o cualquier requisito que tengan. Peralta, le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos, No, por favor. Que tenga buenos días. Gracias. La palabra del jefe de la prefectura hablando con nosotros. Bueno, allí confirmando también cuáles fueron las actuaciones que ellos hicieron en base a este hecho que comentaba el subcomisario Méndez recién, donde recordemos que un hombre de 53 años fue hospitalizado tras recibir golpes en su cabeza, aparentemente con un objeto contundente, y del que tuvo que ser trasladado incluso producto de esas lesiones. ¿Algo más, Claudia, desde ahí? No, sí, bueno, claramente lo explicó bien el prefecto, la asistencia, ¿no?, a la auxiliar de esta persona de lo que le sucedió este fin de semana. Y también decir que estábamos sí hablando acá con el prefecto Peralta de que es muy habitual acá en la parte de Isla que varias familias alquilen sus ranchos. Sí, para que la gente venga a pescar. Sí, el tema no es común, claro, que alquilen un rancho y después la gente la terminen rompiendo la cabeza con un fierro. Claro, eso es lo que suele pasar, digamos, ya sabemos el caso, como recién hablaban ustedes, del caso anterior, ¿no?, que nosotros también hicimos el móvil desde acá, que decíamos que es en el mismo lugar, porque pasó casi más o menos, ¿no?, lo parecido en el caso anterior de este caso del fin de semana este. Así que estábamos diciendo eso, o sea, será no es normal que pase. Totalmente. Estas peleas. Totalmente. ¿No? Bueno, ¿podés ir hasta Edén? Sí, cómo no. Motivo de decir. Porque necesito que me consultes. Sí. En la empresa. Si podés, si te dan la información. Porque lo que me acaban de contar recién es que aparentemente un funcionario o una funcionaria habría ido hasta la empresa para tener algún dato o para reclamar de alguna manera por el importe que le vino la factura de luz. Y lo que quiero saber es concretamente qué pasó o cuál fue la respuesta que obtuvieron o que obtuvo
en la empresa. ¿Quién es? ¿Puede ser? Por supuesto, como siempre ahí estaremos y en minutos estaremos a ver qué rescatamos de esta información. Te repito, sí. Una funcionaria que habría ido hasta la empresa al reclamar, si se quiere, por el importe de la factura de luz. Averíguame, por favor. Cómo no, enseguida. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.